El Diablo era un auto exquisito, pero aún así no lograba venderse como el fabricante necesitaba. En un intento desesperado por parte de Lee y Coca para generar recursos monetarios, busca y hace tratos con varios inversionistas con el único propósito de adquirir recursos necesarios para sacar a flote al Lamborghini. Aquí es donde aparece un empresario mexicano, Jorge Antonio Fernández García, mejor conocido como Joan Ferce, quien le propone un aparente exitoso trato a Chrysler, ser el representante oficial de Lamborghini en Latinoamérica. Un trato que hasta la fecha niega el Lamborghini actual, pero que Joan Ferce ha sabido explotar y mantiene al toro sometido por los cuernos. Si quieres conocer toda esta historia, aquí te dejo el link al video que hace un tiempo hice al espantoso Lamborghini mexicano, el COAT. Respecto al Diablo, después de su imponente versión de 30 aniversario, los de Santa Ágata decidieron retomar una denominación que había nacido con el Miura. Me refiero a las siglas SV, acrónimo de Superveloce en italiano. El retorno de SV en el Diablo era el resultado de la experiencia adquirida en los años anteriores de producción de este superdeportivo. Contó con un sistema mejorado en frenos, rines más grandes y detalles exteriores como el alerón ajustable y algunos toques en color negro para rines y contornos de calaveras. Además, en esta primera generación de Superveloce existió la opción de incluir un adhesivo en carrocería con las siglas de su denominación. Escuchaste bien, vinilo, el acabose de los trabajos de pintura original y de calidad en la actualidad. Hoy en día estamos acostumbrados a ver una abrupta diferencia entre un Lamborghini de base y un Superveloce. El ejemplo más claro es el Aventador. Cambios que no solo se notan en el vehículo en sí, sino también en el precio. En el caso del Diablo, el Superveloce fue el modelo base tras su salida, el cual contó con los cambios anteriormente mencionados, así como una mejora en potencia, esta vez llegando a los 510 caballos de potencia. Su presentación al público fue en 1995. El mismo año en el que también saldría a la luz un proyecto que llevaba muchos años en la incubadora, el Diablo Roadster Concept, un prototipo que fue presentado durante el Auto Show de Ginebra de 1992, pero que saldría a producción hasta el año del debut del Superveloce. Un detalle muy especial en este Roadster fue la falta de parabrisas, algo que muchos años después lo volveríamos a ver en el Aventador J Concept. Para la fecha de salida del Superveloce, Lamborghini había sido adquirida unos meses atrás por la empresa Megatec. Sí, la misma que dejó morir en sus manos al primer superdeportivo extremo estadounidense, el Vector W8. Lamborghini estaba desahuciada, Megatec no logró reavivar a la empresa italiana. Sería en 1998 cuando el grupo alemán WAG saldría de la marca del Toro. Aquí comenzaba una nueva era, que conforme el tiempo fue fortaleciéndose y por supuesto que el Diablo también gozaría de estas bondades. Inmediatamente Volkswagen se hizo cargo de Lamborghini, se hicieron ver los cambios que fueron encargados a Audi, algo que coincidió con las regulaciones de tránsito estadounidense que entrarían en ese año de 1998. El cambio más notable, y que para muchos fue el más atroz, es el hecho de deshacerse de aquellos tan característicos faros escamoteables con los que contó el Diablo, algo que se había vuelto ilegal al seguir incorporándolos en vehículos. El Diablo perdía este sistema, y adoptaba los mismos faros del mítico 300ZX de Nissan. Para este punto, en el cual se estaba a punto de despedir de la denominación Superveloce del Diablo, la última camada de SUV contó con cambios estéticos de mayor calidad. Un sistema de frenos ABS y el caballaje pasó de 110 a 529. Ese mismo año se despide al Superveloce, para abrirle los brazos a uno de los diablos más hardcore jamás existentes, el GT. Audi ya había trabajado en el Superveloce de última generación. Aún así, en forma de monumento a la nueva era de Lamborghini, los alemanes decidieron dar luz verde a una de las versiones más bestiales del Diablo. En el año 1999 se presentó la versión GT. Audi decidió inyectarle más poder al Diablo. En esta ocasión contó con 567 caballos de potencia. También fue removido del habitáculo muchos accesorios y piezas de confort para ganar ligereza. Como era de esperarse, la carrocería era altamente aerodinámica y el sistema de frenos fue mejorado al dotarle mayor tamaño. Solamente se crearon 80 unidades del GT, las cuales fueron hechas para el mercado europeo.
lo que lo convierte en una edición muy codiciada entre los coleccionistas. Algunas unidades fueron trasladadas a los Estados Unidos tras haber sufrido una serie de cambios estéticos y de motor para estar al margen del reglamento de tránsito de aquel país. El mundo estaba preparado para recibir al nuevo milenio. Lamborghini bajo el cobijo de Audi tenía unas bajo la manga para esta celebración. Sin embargo, el tiempo no se detiene, obligando a hacer algunos cambios dentro del fabricante italiano y prolongar la presentación del relevo del diablo, el murciélago. En el año 2000, Lambo sacaría al mercado el que sería la despedida y, por qué no decirlo, la edición que generaría algunos ingresos y tiempo mientras se completaba y ajustaba su reemplazo. El nombre de esta nueva variante sería Lamborghini Diablo VTSE 6.0. Esta edición prácticamente fue una fusión entre las versiones SV y VT anteriores, pero dotadas de un nuevo kit de carrocería en el que curiosamente incorporó tomas de aire que posteriormente veríamos en el murciélago. Regresaron las piezas de lujo y confort al habitáculo, pero también se le disminuyó la potencia que se vio en el GT. Únicamente se crearon 42 unidades, aunque algunas fuentes refieren a que solo fueron 40. Aún así, fueron suficientes para inyectar capital al siguiente proyecto de Lamborghini. Esta edición contó con dos opciones de color en carrocería, el Oro Helios y Marrón Eclipsis, todas con un interior color marrón. Extrañamente, pese a que esta versión incluía en el nombre el VT, recordemos que significaba tracción total, no todas las unidades lo fueron, ya que el comprador tuvo la opción de elegir entre este sistema y el trasero. Una edición un tanto rara, que solo los verdaderos acaudalados amantes de Lamborghini pudieron adquirir, y de una forma precipitada, ya que solo duró un año en producción, pues se veía venir al murciélago pisando muy fuerte por detrás. Como curiosidad, JK, integrante de Jamiroquai, es conocido por su afición al automovilismo. De hecho, en el videoclip de la canción Cosmic Girl, hizo la aparición de un hermoso Diablo SE30 junto a otros increíbles superdeportivos, todos propiedad del músico. Se dice que durante el rodaje del videoclip se utilizaron dos unidades del SE30, ya que el primero sufrió un accidente. ¿Hay aquí algún suscriptor amante del automovilismo y de Jamiroquai que nos pueda confirmar este rumor? En un país altamente religioso como lo es México, para Lamborghini resultaba un tanto atrevido traer a nuestro mercado este automóvil con el nombre original. Y no los juzgo, eran épocas diferentes. En México fue vendido con el nombre de Constanga, y no me pregunten qué rayo significa, ya que no encontré respuesta para ello. Aún así, y como es de costumbre hasta la fecha, a México llegó el Diablo con un caballaje y torque inferior al que se vendió en el mundo. Y adivinaron, al mismo precio. México siempre tragándose lo que le aviente. Tras el rechazo a Gandini por parte de Chrysler, llegó un rumor al italiano, el cual decía que un par de personajes tenían un gran proyecto entre manos. Me refiero al ingeniero Claudio Zampoli y el productor musical Giorgio Moroder. El primero era un viejo amigo de Gandini, el segundo una estrella indiscutible dentro del mundo de Hollywood, como creador de temas de grandes obras, tal como Scarface. Gandini les dio el diseño original del Diablo, el cual fue conocido como Chisetta Moroder B16T, y fue presentado antes que el primer Diablo. Para conocer más de esta historia, aquí te dejo el link al video que le hicimos en los comienzos del canal, y el cual ya hemos metido varias veces a votación para rehacer su historia, y que lamentablemente no ha podido ganar. Después de ver el video del Chisetta, coméntame si crees que merece tener un nuevo video.
el Diablo también tuvo sus momentos dentro del mundo de competición, con sus versiones SVR, GTR y GT2, además de torneos monomarca. El Diablo fue sin duda un auto único y sorprendente, para muchos el auto insignia de Lamborghini. Pese a rivalizar con muchos gigantes de su época, siempre su más ardua pelea fue contra el futuro incierto de su casa, y que aún así pudo flotar a la superficie y dejar huella en las finas páginas del mundo del motor. Un auto con el que crecimos muchos de nosotros, con una historia inspiradora, el superdeportivo de las mil batallas. Por eso y muchas cosas más, es que Lamborghini Diablo lleva nuestro sello de leyenda en el canal. Espero hayan sido de tu agrado estos dos videos dedicados a esta leyenda. Me tardé un poco en sacar esta segunda parte por un incidente que tuve, en el cual perdí este guión junto al de otros dos autos, el del Fiat Coupé y el Toyota 7. ¿Te gustaría que volviera a hacer esos guiones para un próximo video? Qué bueno que llegaron hasta el final del video. Para mí es un placer trabajar para ustedes. No se alejen del canal que vienen cosas muy interesantes. No olvides dejar ese pulgar arriba. Me despido deseándoles un gran día y recuerden que el arte se mide en kilómetros. Hasta la próxima.